todo compromiso. Por eso es que aquí en Puerto Rico siempre llegamos tarde. Hacemos, porque las 5 no son las 5, las 6 no son las 6, las 7 no son las 7. Y aquí es fácil romper el compromiso el uno con el otro. Y aquí todo el tiempo esa mentalidad bendita de isla, de que tú, ves, estamos aquí para disfrutar. No, no, no. Respeta el tiempo de los demás, organiza tu vida. Haz las cosas de forma correcta. Mándale una señal a tu mente desde temprano en la mañana. Me comprometí a las 5, a las 5 me levanto. Punto, se acabó. Yo puedo pensar que algún día te pasó algo. A mí me ha pasado. A mí me ha ocurrido. Me quedé dormido. Tu cuerpo no aguantó. Eso pasa. Pero todos los días poner el snooze. ¿Para qué te engaña? Entonces tú rompes tus propias éticas morales y tu espíritu, sin darte cuenta, lo vas quebrantando poco a poco. Y lamentablemente comienzas a fallar. Por supuesto, hay algo bien poderoso en el día de hoy que tienes que entender. Hay algo que hay dentro de ti que se despierta cuando Dios habla una palabra sobre tu vida, que es el poder de tu fuerza de voluntad. Hay un momento en tu vida donde hay algo dentro de ti que siempre te despierta. Y tú le debes dar gracias a Dios que tú has sido de esos pocos, podemos decir, predestinados, que cuando han oído la palabra de Dios, algo ha pasado en tu vida y te ha despertado tu corazón y te has levantado. La Biblia nos habla de un hombre que se llama el endemoniado gadareno. Este hombre, dice la Biblia, que lo ataban con grillos, lo amarraban por todas partes, lo amarraban por todo lugar y nadie lo podía controlar. Pero un día, dice la palabra del Señor, oyó que Jesús estaba cerca de su casa. Y cuando llegó Jesús a aquel lugar, dice la Biblia que él se tiró de rodillas delante de Jesús. Y es bien curioso porque cuando se tira de rodillas delante de Jesús y tiene a Jesús de frente, le dice a Jesús: ¿por qué atormentas mi alma? ¿Por qué me atormentas? Esa es la dicotomía bien interesante de aquellos que le servimos a Dios. Los que le servimos a Dios estamos de rodillas, pero nuestra alma todavía está atormentada. Los que le servimos a Dios estamos de rodillas, pero nuestra alma todavía batalla. Pero no hay mejor lugar para estar que estar de rodillas delante del Señor, entendiendo que llegó un día donde tu libertad va a llegar, donde llegó el momento que un día que aquello que había en tu corazón que se necesitaba despertar, se va a despertar. La persona que sigue tratando de agarrarse, tratando de amarrarse por aquí, por allá, nunca alcanza nada. Pero aquel que ante una palabra de Dios se tira de rodillas y entiende: tengo que cambiar, tengo que cambiar, tengo que tirarme de rodillas, tengo que cambiar, tengo que ponerme delante de aquel que puede cambiar mi vida. Los que estamos de rodillas no siempre tenemos paz. Los que estamos de rodillas tenemos nuestra alma atormentada, pero hemos aprendido que si mi alma está atormentada pero estoy de rodillas, entonces un día tendré libertad. Ese hombre, dice la palabra del Señor, que ese día quedó completamente libre. Su interior quedó libre ese día. Su vida fue cambiada para siempre. Y yo le pido a Dios que en los próximos minutos, aquello que te ha atado por tanto tiempo en tu interior, aquello que te ha atado por tanto tiempo dentro de ti, ese corazón quebrantado que ha habido dentro de ti, por la razón que sea, hoy se va a despertar. Y vas a entender algo muy importante dentro de un instante. La tercera razón, que es la que quiero enfatizar en esta hora, por la cual creo que una persona se le quebranta el corazón, la encuentro en el libro de Proverbios, capítulo 13, el verso 12. Proverbios capítulo 13, el verso 12 dice: la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Si hay algo que atormenta el corazón de una persona, es desear algo, desear tener algo en su vida, y que eso se retrase, y se retrase, y se retrase, y se retrase, y no llegue. Y lo deseas, y sigues actuando, sigues trabajando en favor de eso, sigues luchando en favor de eso, pero no llega. Y mientras más se atrasa, más tu corazón se va pudriendo, dañando, contaminando. Te vuelves alguien frustrado, amargado, lleno de dolor, lleno de angustia. Y llega el momento donde ahora no deseas realmente absolutamente nada. Solo vives en esta vida caminando, tratando de ser responsable, pero tu corazón realmente está totalmente quebrantado. Aquí hay gente, oiga bien, en el día de hoy. En los días pasados, si podemos verlo así, yo le he predicado a todos aquí para hacer algo. Pero hoy yo no quiero hablarle a la parte de hacer, yo quiero a la parte de querer. Hablarle a la parte de querer. Si algo le doy gracias a Dios, me va a entender ahora. Si algo le doy gracias a Dios de nuestra iglesia, es que en nuestra iglesia
Nuestra iglesia es una iglesia especial. Aquí no viene todo tipo de personas, con todo el respeto de todo el mundo. Y cuando yo miro la mayoría de nuestra iglesia y los veo, y ¿verdad?, los veo en diferentes lugares donde estamos y demás, y veo una Zaida que estos días que inauguramos su beauty nuevo, ¿verdad? Zaida se retiró, trabajó por 25 años en un lugar, se retira, decide coger la ventana de retiro y comienza a emprender desde su casa. Y cualquier persona se retiraría después de trabajar 25 años lo mismo, trabaja un tiempo en su casa, pero ahora decidió, voy a hacerlo entonces en un beauty, y ahora emprende. Imagínense, otra gente que piensa en el retiro es para no hacer nada. Nuestra iglesia es especial, nuestra iglesia es diferente. El punto donde voy es que nuestra iglesia es diferente, nuestra iglesia sabe trabajar. Lo que sí veo en algunos aquí es que han trabajado muy duro por mucho tiempo, pero el corazón se ha ido quebrantado y han dejado de querer cosas. Nuestra iglesia es una iglesia de gente responsable. Siempre está la víctima de las iglesias, ¿verdad? Siempre están las víctimas y siempre están los vagos, siempre están los manipuladores, siempre están los llorones. En todo lugar uno los va a tener. Pero cuando yo veo la mayoría de la iglesia, ayúdame ahí en el piano, yo veo gente responsable, gente que está trabajando, gente que está luchando. Pero veo algunos con el corazón quebrado. Y a esa gente que yo quiero hablarle en el día de hoy. Se ha quebrado tu corazón y se ha quebrado tu espíritu a través de mucho tiempo por la razón incorrecta. Se ha quebrado tu espíritu por la razón incorrecta. Has estado esperando que algo pase y no ha ocurrido. Hay dos cosas que yo quiero que tú veas con ese proverbio. Número uno, a veces ponemos nuestra esperanza de alcanzar ciertas cosas y de tener algo pensando que nos van a dar algo, sin darnos cuenta que cuando lo tenemos no nos da lo que nosotros pensamos. ¿A qué me refiero? Yo siempre lo digo de esta manera: no se siente como yo pensaba. No se siente como yo pensaba. En otras palabras, trabajaste por una casa. Tú pensabas que el día que tuvieras una casa, tu matrimonio se iba a arreglar. Trabajaste por la casa, luchaste por la casa, batallaste por la casa. Ahora tienes 3 cuartos más que antes los que tenías, y lo que tienes son 3 cuartos más para pelear. Que una casa no arregla un matrimonio. Una casa no arregla un matrimonio. Entonces, en realidad, buscaste algo en otra cosa que no, esa cosa no te lo iba a dar. Demoro porque me caso para no sentirme solo, pero cuando me caso, estoy casado. Tengo que ahora dar cuenta. Tengo que compartir la pasta de dientes. Tengo que. Y para colmo, me siento solo. Entonces, ahora tengo la cama llena, pero como quiera me siento solo. Entonces, lo que se demora cada vez más es lo que yo quería obtener detrás de lo que perseguí. Todo el mundo conmigo está ahí. Y me frustro ahora. Y tengo el corazón quebrantado. Tengo el corazón quebrado. Y el problema del corazón quebrado a una persona como esta es bien sencilla: que tú eres responsable. Sales a trabajar, sales a luchar, pagas tus cuentas, pero no deseas nada en esta vida, porque ya te has resignado a vivir con aquellas cosas que has dicho que no puedes tener, y te has dado cuenta que trabajándolas no las puedes alcanzar. Y hoy yo vengo a hablarle a ese corazón que está quebrado. Vengo a hablarle a gente que hay en este lugar, que has luchado, que has trabajado, que has peleado, que has batallado, que tienes problemas. Óyeme bien, no te vengo a decir que no vas a tener problemas. Toda tu vida vas a tener problemas. Mientras estemos en esta tierra, vamos a tener problemas de una manera u otra. Lo que hace falta es un espíritu tan fuerte que si me tira de rodilla, acabo la carrera de rodilla, acabo la carrera arrastrando, acabo la carrera. Yo no sé a quién vine a hablarle en esta mañana, pero esa es la iglesia que yo vengo a hablarle en el día de hoy. Déjame llevarte una historia para orar, porque hoy yo no vengo a hablarle a una iglesia que no hace nada. Yo vengo a hablarle a una iglesia que hace. Yo los veo a ustedes trabajar, luchar. Conozco sus historias, conozco los testimonios de muchos de ustedes, y yo sé que algunos de ustedes admiran de este servidor y de mi esposa exactamente lo mismo: el trabajo, la batalla. Pero de nada te sirve trabajar, 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 si el corazón está quebrantado. ¿Cómo lo arreglamos? Es complicado y sencillo al mismo tiempo. Pastor, ¿por qué? Oiga bien para orar.
Todo lo que te he dicho es para decirte esto. Oiga, es imposible que Dios te dé un futuro si no te da una promesa. El problema que tienes es que cuando Él te da la promesa, estás tan quebrantado en el corazón que piensas que Él está jugando contigo. Es imposible que Dios te dé tu futuro sin que te dé una promesa. En otras palabras, tu futuro comienza con una promesa de Dios. Tu futuro comienza con que Dios te dice: algún día voy a hacer esto por ti. El problema es que cuando Dios te da la promesa, tu corazón está tan herido por todo lo que se ha trazado en obtener, que ahora la promesa parece una burla. La Biblia dice en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, te habla de una mujer. Dice: aconteció, el verso 8, también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer. Ella dijo a su marido: he aquí ahora yo entiendo que este hombre siempre pasa por nuestra casa, es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos. Esa mujer, ¿qué fue lo que hizo? Ella dijo: yo te ruego que hagamos. Vamos a hacer algo por este hombre. Fíjate lo que dice: hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa y silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces Jesse dijo a su criado: llama a esta su manita. Y cuando la llamó, vino a ella delante de él. Dijo él entonces a Jesse: dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Póngalo en perspectiva. Esta mujer, cuando el profeta pasaba por allí todo el tiempo, dijo: hagamos, hagamos, hagamos. Ella no tenía problema con hacer. No tenía problema con hacer. Hagamos. Ella cogió e hizo enseguida un aposento, diciendo: algún día el profeta se va a quedar aquí. Y fue, hizo ese cuarto en su casa. Y cuando hizo ese cuarto en su casa, le puso mesa, candelero, cama, esperando que un día el profeta llegara. Un día el profeta llegó. Y el profeta no es como tu primo, que se queda en tu casa por 15 días y ni los platos lava. ¿Has tenido gente así que tú los dejas en tu casa y son unos sinvergüenza bandidos? Esperan que tú llegues a que le dé comida y los platos están allí. Tú dices: no, oye, ni ahí que usted ve los vagonetas y los. Yo no sé para qué usted lo tiene en la casa. Bótelo. Porque lo menos que debería hacer es limpiar. Una persona que está en la casa, si no paga renta, por lo menos lo que debe es limpiar, lo que debe recoger. Te ve a ti en la cocina, lo que deberías decir: oye, déjame ayudar, déjame botar la basura, déjame salir, déjame. Pero tú no ves. Mi hermano, usted no alimente vagos en esta vida. No alimente vagos en esta vida. No le gustó ese, me muevo. Pero el profeta, es la verdad. Yo nunca, hay gente con las que yo, bueno, vamos, mira, bien. No lo voy a decir porque se ofende a alguien, después me escriben por texto. Oiga, mira, punto donde, oye, el profeta se sintió: tengo que hacer algo por ella. Esta mujer me ha tratado demasiado bien. Tengo que hacer algo por ella. La mandó a buscar. Ven acá. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable a la gobernadora, al gobernador? Eso fue lo que le preguntó. El profeta tiene los contactos. ¿Necesitas que hable con el general? ¿Necesitas? Ella le dijo: yo lo tengo todo, no necesito nada. Entonces mira lo que dice en el verso 14. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Jesse respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Y el profeta, ¿qué dice? Dijo entonces: llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Es imposible que Dios te dé futuro sin darte una promesa. Pero cada vez que Él te promete algo, te sientes que se está burlando de ti. Óigalo bien.
Esta mujer no tenía problemas con hacer. Ella hizo sin querer nada. Ella hizo porque era lo correcto. Esta era una mujer empresaria, una mujer líder. Y cuando vio que el profeta pasaba por allí todo el tiempo, probablemente sacó cálculo. Este hombre gasta demasiado dinero en hoteles. Este hombre, no te entiendo, esto hay que hacer algo aquí. Sacó cálculo, vamos a hacer algo aquí. Pero ella no aspiraba a nada. Ella no hizo ese cuarto para que el profeta le diera un milagro. Ella no hizo ese cuarto para que el profeta un día le hiciera. No es como otra gente que vinieron a dar una ofrenda para que el profeta orara por ellos. No es como otra gente que vino primero con el deseo para luego hacer. Esta mujer hizo sin querer algo, pero no era que no quería, era que se había acostumbrado a vivir sin ello. Yo me pregunto en el día de hoy, ¿con qué cosa tú te has acostumbrado a vivir sin ella? ¿Te has acostumbrado a vivir infeliz? ¿Te has acostumbrado a vivir sin felicidad? ¿Te has acostumbrado a vivir en miseria? ¿Te has acostumbrado? Y cada vez que vienes a una iglesia como esta, Dios te da una promesa y sientes que se está burlando de ti. Dios le dijo a través del profeta: óyeme bien, esto no es una burla. Por cuanto tú has hecho sin querer, te voy a dar lo que siempre has querido y te has acostumbrado a vivir sin ello. Y yo vengo a decirte en el día de hoy, esta iglesia no tiene problema con hacer. Aquí hay gente que trabaja, aquí hay gente que lucha. Lo que te falta es que se levante tu corazón, que se levante tu espíritu a querer algo, a que tú puedas decir: yo no voy a vivir sin esto por el resto de mi vida, lo voy a continuar persiguiendo, lo voy a continuar hasta que Dios me lo dé, voy a seguir hasta que lo tenga. De alguna manera u otra lo voy a tener, de alguna forma u otra. No sé a quién vine a hablarle en el día de hoy, pero tu espíritu se va a despertar. Oye bien una vez más para orar. Aquí hay, el americano diría, there are plenty of people here. Estoy practicando cuando vaya a hablar en inglés los próximos días. Aquí hay suficiente gente que sabe trabajar, y el problema es que has dejado de querer, pero eres responsable y has hecho un cuarto. Oye bien, ¿no te has dado cuenta que el cuarto que has hecho nunca fue para el profeta? Es para el hijo que Dios te iba a dar. Dios nunca va a olvidar la obra de tus manos. Y no estoy hablando necesariamente de un hijo literal, porque te explico y te expliqué al principio que a veces perseguimos cosas queriendo alcanzar otra cosa, y cuando las tenemos nos damos cuenta que detrás de esas cosas no las podemos alcanzar. Así que hay cosas que tú siempre has perseguido queriendo alcanzar algo y nunca te la han dado, y por eso es que te ha quebrantado el corazón. Pero Dios sabe dentro de ti lo que tú estás buscando, y Él no va a dejar que el cuarto que tú has hecho quede vacío. Oye bien, en esta hora tu cuarto nunca se quedará vacío, el cuarto que tú has preparado. Óyeme bien, hijo de Dios, yo vine a arreglarle a una iglesia trabajadora, yo vine a hablarle a una iglesia que ha luchado, yo vine a hablarle aquí a gente que son empresarias, líderes, que has trabajado toda tu vida, que tú de trabajar y tú de vago no tienes absolutamente nada, pero no has tenido lo que tú pensabas que has debido tener. Pero yo vengo a decirte en el día de hoy, Dios te llama hoy a la puerta para decirte: ese cuarto que hiciste no se va a perder, ese dinero que perdiste no va a ser lo último que va a pasar en tu vida, ese negocio que perdiste, no. Óyeme bien, yo no sé a quién vine a hablarle en el día de hoy. Dios no tenía, no había que motivar a esa mujer para hacer nada. Lo que había que motivarla era para que hiciera algo. Y voy a orar en esta mañana, y yo le pido a Dios que tú quieras algo en el día de hoy, que salgas de aquí queriendo algo, queriendo algo, queriendo algo de lo profundo de tu corazón, queriendo algo, queriendo algo con pasión. Es imposible que todo el trabajo que has hecho, Dios no llene ese espacio un día. Para aquellos que no conocen la historia, esa mujer tuvo el hijo, y a los 12 años murió ese hijo. Y a que tú no sabes en qué cuarto ella lo puso, cuarto que ella había hecho para el profeta. Ella no sabía que ella estaba haciendo el cuarto del niño cuando estaba haciendo aquel cuarto. Porque la gente que somos responsables hacemos las cosas porque tenemos que hacerlas. Pero un día Dios nos dice: por cuanto has hecho lo que otros no has hecho, te voy a dar lo que siempre has querido, y te lo voy a dar en abundancia. Yo no sé a quién vine a hablarle en esta mañana. Pero atrévete a querer. Atrévete a querer. Atrévete a querer. Atrévete a querer.
Atrévete a querer. Atrévete a querer. Sigue trabajando. Sigue luchando. A veces uno piensa, ¿para qué? No te preocupes. Un día Dios te va a llamar a la puerta y te va a decir, todo lo que has hecho por mí, todo lo que has hecho por tu familia, todo el trabajo que has hecho, te has acostumbrado a vivir sin esto, pero soy yo quien te lo va a dar. Yo no me creo profeta, pero yo quiero orar por ti en esta mañana y decirte las mismas palabras que le dijo el profeta a esa mujer. De aquí a un año vas a abrazar eso que siempre has deseado. De aquí a un año vas a abrazar eso que siempre has deseado. De aquí a un año lo vas a tener en tus manos. El trabajo no es en vano. Ponte de pie ahí en esta mañana. Gracias por haber acompañado al pastor Otoniel Font. Si este mensaje ha sido de bendición a tu vida, puedes obtenerlo llamando al número que aparece en pantalla. También puedes hacerlo accediendo a nuestra página en internet www.otonielfont.com. Te esperamos en la próxima edición del pastor Otoniel Font.